mi hermana, mis amigas, mi mamá, mi amiga secreta. En esta fecha tengo mucho, pero mucho que regalar. Está la Navidad, está el amigo secreto, están las múltiples reuniones que vamos a tener. Vivimos en un momento en donde estamos acostumbrados a comprar todas las cosas. Y tengo la sensación que si lo hacemos nosotros mismos con nuestras manos, vamos a poder mostrar todo el cariño y el aprecio que tenemos por esas personas. Yo te invito a regalar. Esto es Manos a la Obra. Lo que vamos a hacer ahora es una receta que nunca falta en las reuniones familiares de mi casa, de mi familia, especialmente para las Navidades y toda la época de celebraciones. Siempre está este paté delicioso al medio esperándonos lo máximo. Los ingredientes que vamos a utilizar: cebolla morada, panitas, queso crema, mantequilla, gelatina sin sabor, un poco de caldo, coñac, nueces y miel también. Vamos a cortar la cebolla. No hay que ser tan precisos con el corte porque después vamos a moler todos los ingredientes. Sartén caliente y agrego la cebolla. Voy a agregar mi aceite, pepita de uva, un buen chorrito y también un poco de mantequilla. Y ahora la cebolla morada al sartén, dejamos que se dore. Cebolla dorada, voy a agregar estragón fresco, sal, pimienta y las panitas. Agrego el coñac. Lo voy a poner en una procesadora. Lo puedes poner también en una juguera, no hay problema. Voy a agregar toda la mezcla acá adentro. Queso crema. Un buen pedacito de mantequilla. Un paté tiene que llevar mantequilla. Acá mezclo la gelatina con un poco de caldo y agrego el caldo con la gelatina. Cierro y molemos. Esto me lo enseñó mi mamá porque a ella le gustaba darle un toque distinto a su paté. Nueces, acá están, las voy a picar grandes, no pequeñas. No las muelo porque si las muelo automáticamente voy a tener un polvo. Y lo que voy a hacer es que voy a sacar un poco de paté y lo voy a mezclar con un poco de miel. Y las nueces. Esto tiene que ir sí o sí al refrigerador, por lo menos por un par de horas, hasta que tome consistencia, quede firme. En una bolsa transparente agregamos crostinis hechos por nosotros. Todo hecho por nosotros. Y vamos a atar. Y después con el cuchillito. Así tenemos un regalo completo para hacer en nuestra Navidad. Nada más lindo que regalar algo hecho por nosotros. Un paté, unos crostinis, el cuchillito y listo.
En un sartén poner un poco de aceite, pepita de uva y un poco de mantequilla. Añadir la cebolla morada y cocinar durante algunos minutos. Agregamos la sal, la pimienta y el estragón. Agregamos las panitas y salteamos durante un par de minutos hasta que estén doradas por fuera pero todavía rojas en el centro. Añadimos el coñac y flambeamos. Dejamos evaporar el alcohol, retiramos del fuego y entibiamos. Poner todo en la procesadora junto con el queso crema, el resto de la mantequilla y la gelatina disuelta en un poco de caldo caliente. Vamos a procesar muy bien. Vamos a sacar 3 cucharadas del paté y las vamos a juntar con la miel y las nueces. Rellenar los potes con el paté y encima colocar la mezcla de las nueces. Esparcir bien y refrigerar por 2 horas. Nada que me guste más que mi cocina esté limpia, resplandeciente, todo ordenado. Después de largas horas cocinando, miren cómo la tengo entera desordenada. Y para eso yo uso Fusol. Es para la cocina, para la lavaloza y antigrasa. Tiene una fórmula con tensoactivos poder total que va a dejar un efecto ultra desengrasante. Va a limpiar muy rápido, sin esfuerzo, y va a remover todo tipo de grasa y toda la suciedad. Y lo mejor de todo es que tiene un exquisito aroma a limón. Con Fusol, limpiar más no cuesta más. Les voy a enseñar a hacer un regalo que es fácil, lindo, original y que seguramente nunca has hecho tú mismo en tu casa. Les voy a enseñar a hacer té chai para regalar. ¿Y qué materiales necesitamos para hacer este té chai? Vamos a ocupar, por supuesto, gasas que vamos a comprar en la farmacia. Gasa, un cordel de pita, vamos a ocupar también clavo de olor, canela, cardamomo, hojas de té, anís. También vamos a ocupar, por supuesto, stick fix, un lápiz dorado, tijeras y un papel del color que más te guste. En este caso, yo escogí este. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un trozo de gasa. Hay algunas que ya vienen cortadas, las compras en la farmacia, por supuesto, de este tamaño, ¿ya? Y voy a agregar un poco de hojas de té. Tengo una mezcla que ya tengo previamente hecha con cardamomo, con canela, clavitos de olor, y voy a cortar un trozo de pita. Con esta cantidad estamos bien. Tomo las puntas . Voy a amarrar con la pita así y voy a hacerle un par de nudos para que quede bien ajustado. Y ahí voy a tener lista mi primera bolsa de té chai hecha por nosotros mismos. Tengo acá un trozo de papel, lo marqué con una regla. Voy a cortar y voy a doblar. De este porte quiero que sea mi etiqueta para mi té chai. Corto acá. Con un lápiz dorado voy a ponerle el nombre, té chai. Y lo que queda por hacer es marcar mi té. Voy a tomar mi stick fix, agrego en uno de los lados y aquí voy a poner mi té. Luego cierro. Tenemos nuestro té chai listo, marcado, hecho con nuestras propias manos. Y miren cómo lo vamos a presentar, no puede ser más lindo. Tenemos acá una cajita de mimbre, le hicimos un moño bonito. Tenemos todos nuestros té chai para poder regalar. Vamos a quedar increíble con este regalo precioso. Yo acá ya lo tengo listo para mi amiga, pero lo que voy a hacer ahora es que me voy a tomar mi propio té chai hecho por mí, delicioso.
Si quieres degustar ricos, nutritivos y aromáticos tés, tienes que visitar Le Flaubert, un lugar que sin duda te encantará. Ahí encontrarás una gran variedad de tipos de té, que se caracterizan por ser puros, naturales y orgánicos. Lo mejor de todo es que puedes disfrutarlos ahí o llevártelos a tu casa. 3CC, con el auspicio de Higienkiel, con su producto No Más Clavos Invisible, la solución invisible para detalles visibles. Aceite Chef, el chef de los aceites. Prueba la nueva línea yogurt vainilla y coco de Valerina. Fusol, limpiar más no cuesta más. Liz para todos, te desea Faldesea Falabella. Honda Pilot, comodidad, espacio y seguridad que puedes llevar donde quieras. Está presentando Manos a la Obra. Si quieres que todo te salga bien, organizarte es clave, pero sin sacrificar la comodidad. Por eso siempre es bueno tener un poco de ayuda y mi Honda Pilot nunca me falla. Las recetas del día de hoy son recetas para regalar. Preparaciones que podemos hacer, llevar a algún lugar como un regalo y que vamos a quedar como reinas. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer un chutney. ¿Qué vamos a necesitar entonces para preparar nuestro chutney? Vamos a necesitar cebolla, ají, ajo, opcional el ajo. Vamos a ocupar peperoncino, que es esta guindilla. Vamos a ocupar azúcar rubia, vinagre de manzana, canela, jengibre, azúcar normal, por supuesto, mango, también manzana, aceite, pepita de uva, sal gruesa y pimienta. Vamos a partir entonces y lo que voy a hacer va a ser picar la cebolla. Voy a picar también un poco de ají. El ají que tú quieras, en este caso es ají verde. Importante, muchas veces le tenemos temor cómo va a ser el ají y el ají podemos ver el nivel de picante que tiene oliendo el ají. Huele picante, yo sé que cuando si muerdo esto me va a picar, entonces este es un ají picante. Lo que sí siempre, lo más picante, ustedes saben, está en las pepas. El jengibre, si se fijan, es como una cosa curiosa, parece como una nuez gigante, un cerebro, y tiene mucho recoveco por aquí y por allá. Es difícil pelarlo con un cuchillo, entonces lo que hacemos es con una cuchara vamos quitando así la cáscara del jengibre. Agrego entonces en la olla que ya está caliente mi aceite chef. Voy a agregar el aceite pepita de uva, que es 100% pepita de uva. Y me gusta porque tiene un toque medio afrutado que se va a combinar excelente con la fruta que voy a ocupar para mi chutney. Yo siempre ocupo aceite chef, el chef de los aceites. Agrego entonces mi aceite pepita de uva en la olla. Y ahora incorporo la cebolla. Vamos a agregar también ají verde. Voy a agregar ajo y guindilla. Y por último voy a rallar jengibre. Con una cucharadita de jengibre estamos bien. Y mientras tanto empiezo a picar mis frutas. Elegí un chutney de mango porque debo reconocer que el mango es una de mis frutas favoritas. Me pasaba cuando chica que podía comer mango solamente cuando viajábamos. Entonces era como todo un lujo poder comer el mango, como que acá en Chile no lo encontrábamos. Y ahora ya podemos encontrar en cualquier parte. En esta época están perfectos. Mira el color, me fascina.
¿Ven? Acá está todo el hueso del mango. Ahí ya empieza a hacérseme más difícil de cortar. Y por eso, como ahí cuesta más sacarle la pulpa, eso es lo que yo hacía cuando chica. Mi mamá me decía, ¿quién va a comerse el hueso del mango? Y yo. Y ahí a cada uno le tocaba su huesito. Y era como tener un helado de fruta. Y está heladito mejor. Vamos a cortar entonces el mango en cubos y después también una manzana verde que le va a dar el toque más fresco. Miren, siempre cuando hay frutas que son redondas, lo ideal es cortarles la base, apoyarlas y para poder sacar la menor cantidad de cáscara, vamos así. Cebolla ya está bien dorada, le agrego la fruta, el mango, ahí va, y también la manzana. Esto lo voy a dejar cocinar unos 5 minutos máximo, que se ablande la fruta, que empiece a botar todos sus jugos. Agregué la fruta, ya empieza a tener como más consistencia de mermelada. Y ahora los azúcares, azúcar normal, azúcar rubia, como quien les habla, rubia, rubia, un poco de ayuda. Canela. Vinagre. Me encanta el vinagre de manzana, para todo. Y no tiene por qué ser el mejor vinagre. El vinagre de manzana, así el común y corriente, me encanta. Agrego sal gruesa. Esta es en escamas. Mi pimientero. Con este igual me juro. ¿Cuánto rato? 30 minutos. Fuego muy bajo, lo vamos revolviendo de vez en cuando, lo venimos a ver, lo vamos probando, pero el chutney aquí ya va a estar prácticamente listo, ¿ya? En tarros de vidrio, como estos, quiero comentar que me puse muy creativa y logré sacar mi lado computacional que no tengo y logré hacer estos cartelitos con estos como patrones que encontré. Y los imprimí en una hoja autoadhesiva. Y me sentí demasiado orgullosa cuando salieron de la impresora y después los pude escribir encima y escribir. Y maravilloso, y estoy súper orgullosa. Así que high five por mí, por estos tarritos para regalar. Ay, demasiado lindo mi chutney de mango para regalar en sus tarritos. Así, tapa por acá, tapa por acá. Lo que vamos a hacer después es que vamos a ponerle una cintita entera linda con un mensajito, pero ya tenemos listo nuestro chutney para regalar y ya está casi listo mi chutney y mi cerdo para almorzar. En una olla, calentar el aceite y pepita de uva, agregar la cebolla, el ajo, el ají, el jengibre y el peperoncino. Cocinar a fuego fuerte durante 5 minutos hasta dorar. Añadimos el mango, la manzana y los azúcares. Revolvemos durante 5 minutos. Añadimos el vinagre y la canela. Vamos a dejar cocer a fuego bajo durante 30 minutos, revolviendo de vez en cuando. Dejar enfriar y reservar. Para que no solamente el sabor de tu paté llame la atención, te voy a dar un dato que sin duda te va a encantar. Le Soufflé tiene unos lindos frascos perfectos para envasar este tipo de regalo. Además encontrarás todo tipo de utensilios ideales para organizar y decorar tu cocina.
Esta Navidad abramos nuestros corazones, trabajemos menos y juguemos más. Contémonos más cuentos y corramos, pero corramos para darnos abrazos. Apurémonos, pero para dar cariño y alegría a nuestros seres queridos. No nos olvidemos que también fuimos niños, porque al final de todo, eso es lo más importante. Vivamos la magia y gritemos muy fuerte. Esta Navidad, Falabella les desea ¡Pascua feliz para todos! 13C, con el auspicio de Higienkel, con su producto No Más Clavos Invisible, la solución invisible para detalles visibles. Aceite Chef, el chef de los aceites. Prueba la nueva línea yogurt vainilla y coco de Valerina. Fusol, limpiar más no cuesta más. Liz para todos te desea Falabella. Honda Pilot, comodidad, espacio y seguridad que puedes llevar donde quieras. Está presentando Manos a la Obra. ¿Saben por qué fue tan fácil hacer este pino? Porque utilicé mi No Más Clavos de Henkel, que es este nuevo adhesivo para montajes, para fijaciones. Tiene un acabado perfecto, la fijación es inmediata. Mira, no se mueven mis maderas. No Más Clavos, la solución invisible para detalles visibles. Yo me llevo a mi pino. Tengo una hermana que vive olvidando todo en todas partes, que nunca encuentra sus cosas y que siempre me dice, ay, no encuentro las llaves, no puedo abrir esto. Entonces, de verdad que la quiero ayudar y por eso le voy a hacer este regalo y también te lo enseño a ti porque es ideal para organizar las llaves. Vamos a necesitar un marco de fotos viejo que no utilicemos, lápices para marcar, un trozo de madera, un palo de maqueta, vamos a ocupar tip top, vamos a ocupar ganchos para atornillar, también mi No Más Clavos. Tengo este marco que está viejo, ya no funciona, entonces voy a cortar esta parte. Entonces, tengo acá el marco y lo que tengo que hacer es pegar este trozo de madera en esta parte, aquí, porque después acá voy a atornillar los ganchos. Voy a ocupar ahora entonces mi No Más Clavos. Miren, ya está perfecto pegado y lo que voy a hacer ahora es que voy a marcar. Este marco lo voy a ocupar para colgar tres juegos de llaves. Tengo listo el marco con los ganchitos. Regalar cobra mayor importancia cuando viene de nosotros mismos, cuando demostramos a través de la comida todo nuestro cariño. Y qué mejor y más gratificante que ver tus propias creaciones en casa de quien más tú amas. Porque regalar se trata de guardar ese momento único y especial. Y todo esto sin la necesidad de recurrir a ingredientes difíciles de conseguir ni tener que gastar de más. Por eso yo te invito a echar a volar tu imaginación y poner manos a la obra.